Gracias, bienvenidos a un programa más de Regiópolis. Nos encontramos con la arquitecta Loreta Castro. Loreta, gracias por Hola. acompañarnos. Arquitecta y urbanista, Diseñadora además. urbana. Ok, muy bien, diseñadora urbana, que es diferente. Sí hay una diferencia, pequeña, pero sí la hay. Bueno, ni tan pequeña, pero sí. Sí, Ajá. y qué bueno que lo aclaras. De hecho, mucho de lo que hablaste acá y de lo que vamos a platicar un poquito aquí tiene que ver con todo este tema, ¿no? De cómo afrontar, las diferentes formas de afrontar los temas de ciudad. Eres de la UNAM. Soy egresada de la UNAM, así es. Qué padre, ¿no? No todos los días tenemos arquitectos, colegas que hayan estudiado en la UNAM, Ajá. y es un privilegio que estés con nosotros. Eres de la Ciudad de México, Sí. pero conocen Monterrey, conocen nuestra situación, ¿no? Conozco su situación y también he tenido como la fortuna de que me han invitado acá a algunos talleres para hablar de Río Santa Catarina. La última vez estuvimos en el TEC. En un taller bien interesante que hizo el TEC con el GSD de Harvard, Sí. sobre el río Santa Catarina. Claro, porque una de tus especialidades es el tema de agua, ¿no? Y también vamos a platicar un poquito de espacio público. Pero ya que Claro. tocaste el tema del río Santa Catarina, estás bien enterada de lo que sucede en Monterrey. Iba a decir de lo que está pasando. Pues en realidad es algo cíclico, ha pasado muchos años, Sí. este tema de la escasez, este tema de dónde la extraemos, este tema de cómo afrontar todo eso. ¿Qué nos puedes platicar al respecto, Loreta? Mira, es un tema complejo, definitivamente, y creo que tiene mucho que ver en cómo hemos, como sociedad, decidido gestionar el agua, ¿no? Y son decisiones que se toman muchas veces en momentos determinados en la historia, ¿no? Yo creo que en México el detonador fue, obviamente, la conquista. Y este momento en que como que se desdeñan las soluciones más suaves y que tienen que ver más con los contextos ambientales de cada lugar para imponer esta ciudad renacentista, que es la ciudad que traen los españoles, ¿no? Y esta ciudad que además viene en las leyes de Indias. Y entonces era como su reglamento de cómo hacer ciudades, eran las leyes de Indias y todas las ciudades de Latinoamérica están hechas en base a las leyes de Indias. Y esas leyes de Indias no decían, si tu ciudad está entre las montañas, con un río que se haga así, y si está arriba de un lago que se haga así, no. Todas eran una retícula, Así es. ¿no? Y pues claramente no todas las ciudades funcionan igual, ni todos los contextos ambientales son iguales, y en el momento en que eso pesa más que cualquier otra cosa, pues obviamente se tienen que ir haciendo soluciones que no necesariamente son las soluciones más adecuadas, aunque funcionan, porque, a ver, no podemos decir que las soluciones de tuberías y canalizaciones no funcionen. Estamos hoy habitando estas ciudades, ¿no? Monterrey y la Ciudad de México. Lo que yo creo que sí estamos haciendo cada vez más conciencia es sobre la necesidad de hacer sistemas paralelos a esos sistemas tradicionales. Y pues es evidente y es necesario porque los problemas que tenemos como habitantes de las ciudades en México, en Monterrey, pero en muchas otras partes de nuestro país, tienen que ver con cómo hemos decidido abordar el tema ambiental, ¿no? Y que casi, y que infortunadamente en esa agenda México, si siempre va a la saga, pues ahora peor, ¿no? El tema este ambiental. Y no se diga hablando del agua, ahorita que platicabas de la ciudad renacentista y de la retícula, y pensando Puebla, México, todo cómo tienen esa misma atrás. Pues todas las ciudades, ¿no? Sí. Pero México se fue al extremo siguiendo Ay, sobre el sobre el lago, lago. ¿no? Sí, Ya no me no. sentí tan mal ahora con No, Monterrey. no te sientas mal. O sea, el Sí. problema lo tenemos así gravísimo, ¿no? O sea, yo siempre pienso la Ciudad de México como una de las transformaciones más drásticas de un contexto ambiental, porque era un lago de 9.600 kilómetros. Ya no hay nada. El último lago que quedaba, que era Zumpango, lo secaron hace 2 meses. Wow. Entonces, sí, claramente hay problemas enormes, ¿no? Porque todo el agua, en el caso de nuestra ciudad, que es una cuenca cerrada, todo el agua se junta de todas formas en el centro y aunque hay tubos, los tubos no son, o sea, no puedes ir contra la forma del territorio. Por más que sea eficiente el tubo, nunca es lo suficientemente eficiente. Entonces,
al final el agua se junta y de todas formas drenamos el lago constantemente porque el agua llega, se va por el drenaje. Entonces, no es un tema de falta de agua, es un tema de mala gestión del agua. Terrible. ¿No? Y yo creo que en Monterrey es un poco lo mismo. Claramente es más árida la zona, pero bueno, tienen un río y cuando llueve, llueve muchísimo y se desborda. Y yo sé que llueve como en periodos muy puntuales y más cortos, pero yo creo que de todas formas tendría que haber como algunas nociones de cómo retener esa agua, ¿no? O sea, tanto en el mismo río, pero también hace rato lo platicaba en la conferencia, los arroyos que llegan al río, no necesariamente, si el río es ya un canal que se desborda, pues se podrían empezar a hacer trabajo en los arroyos que llegan al río. Y esos arroyos, empezar a pensar en zonas de retención del agua, en que se vuelven además espacios públicos, ¿no? Andadores a lo largo del río, pero no solamente como pensar en este lugar de estética y de ¡ay, qué bonito espacio público!, sino cómo esos arroyos además se convierten en espacios de recuperación del acuífero, ¿no? Que aquí es muy necesario. Fíjate, qué interesante que lo digas. Y si bien el río Santa Catarina es un, ¿cuál es el término? ¿Alóctono? Que dicen que trae mucho cauce muy de vez en cuando. Lo que acabas de decir es cierto, o sea, hay muchos arroyos que tributarios, ¿no? Sí, que me acuerdo nada más, nomás con el Capitán, con el río La Silla, tenemos para hacer un montón de cosas. Sí. Pero como que otra vez no se tienen en mente, o sea, es un, parece ser que el tema del agua es, en ciudades como la nuestra, es cómo me deshago de ella lo más rápido posible. Exactamente. Terrible. ¿No? Terrible. Fíjate que Monterrey tiene aparte otro tema con el agua, que es una ciudad también resumidero. Cuando llueve mucho, se concentra todo y casi siempre se va allá para el lado del Topo Chico, por allá, y provoca desastres. Problemas tremendos. ¿Cómo están enfrentando ustedes eso en Ciudad de México, Mira, por ejemplo? ¿Qué has visto? En la Ciudad de México, bueno, se han hecho estas infraestructuras desde hace más de 500 años de tuberías y sacar el agua, como dices, ¿no? Esta estrategia de cómo desalojar lo más rápido posible. Pero creo que a partir de pues, esta generación, los que estamos ahora trabajando, sí hay como mucha más conciencia de cómo a partir del diseño puedes transformar las cosas. Entonces, nosotros, por ejemplo, y somos, a ver, ojalá fuera todo mundo, ¿no? Pero no, somos algunos, pero estos diferentes grupos de diseñadores que trabajamos en eso, sí pensamos en, a ver, captar agua de lluvia, recuperar zonas de humedales, por ejemplo, hay unos proyectos muy lindos que se están haciendo en la zona sur de la Ciudad de México, de recuperar los espacios que eran lago, que todavía siguen siendo medio lago, y rehaciendo humedales, que son fundamentales para, sobre todo en un terreno pantanoso como el de la Ciudad de México, ¿no? Para tener humedad, para que el agua permanezca, que no se inunde, y hasta sirven como espacios de tratamiento de aguas residuales, que además es otro tema fundamental, ¿no? O sea, yo creo que cada oportunidad vista desde los ojos de una diseñadora, ¿no? Es una oportunidad para diseñar y transformar desde el diseño, pero no solamente pensando en que el diseño es belleza, porque sí lo es, pero tiene muchas otras diferentes vertientes, y creo que pensar desde la perspectiva de un diseñador, de cómo lo que tú haces puede cambiar la manera en la que se hacen las cosas, ¿no? Hasta cómo haces un espacio de tratamiento de agua que además pueda servir como un espacio público, como un lugar de recuperación de un ecosistema, ¿no? Y me parece que si lo empezamos a ver con las habilidades que tenemos como diseñadores, porque nos educan muy bien, la verdad, o sea, nos educan pensando en cómo unes diferentes partes, ¿no? Y a partir de eso hay un elemento específico que es lo que diseñas. Y si esa manera de pensar la usas para resolver temas o para mitigar problemáticas de otra índole, pues también el diseño es muy afortunado, ¿no? Claro, pero fíjate, ahora que lo mencionas, como arquitectos a veces nuestra visión es muy sesgada o demasiado particular a un edificio, digamos. Sí. Ahora sí, con tu especialidad de nivel macro, pues es cuando haces el zoom out y ves el problema grande, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que nos falta mucho en Monterrey, creo yo. No sé, no sé si te hayan invitado cuando hablaste del río Santa Catarina y todo esto, ¿verdad? Pero
es bien, bien, bien difícil entenderlo. Cambiar ese. Y ve, ahí está eso que decíamos al principio del diseño urbano, que al final es distinto la planeación que el diseño, porque en planeación es más un tema de gestión, muchas veces sociopolítica, económica, uh-huh. y en diseño urbano es un diseño al macro, ¿no? Diseño en otra escala, entendiendo al diseño como herramienta. Uh-huh. Entonces, al final, tu objetivo es transformar a través de diseñar. Claramente que no son los mismos problemas los que tienes cuando diseñas una casa particular, uh-huh. que cuando diseñas el río Santa Catarina, ¿no? O una transformación del río Santa Catarina, porque obviamente ahí están tus clientes, pues no solo uh-huh. es quien te contrató, sino obviamente la comunidad, los vecinos, los que andan en coche uh-huh. a lo largo del río, uh-huh. ¿no? El agua, o sea, hay como muchísimos más factores. Uh-huh. Pero lo que es increíble, creo que de nuestra profesión de diseñadores, es como esta herramienta que ya lo decía hace rato el alcalde, que sí transforma, ¿no? El diseño sí transforma. O sea, sí puedes ver las transformaciones que hace que un equipo piense en cómo mejorar una condición. Y fíjate que eso nos incluso ha beneficiado a los arquitectos, porque poco a poco esa conciencia se hace más grande, crece y se empieza a entender al diseño mucho más allá de simplemente uh-huh. resolver un problema así muy específico que tenga que ver con algo muy tuyo, ¿no? Y pensar otra vez a nivel ciudad. No sé si sabías que tuvimos un parque lineal en el río Santa Catarina que fue uh-huh. hermosísimo mientras duró. Sí, sí. ¿Verdad? Hace muchísimo, ¿no? Hace mucho y luego uh-huh. ya llegó la crecida y se acabó adiós. El parque y ya no ha vuelto a ver, fíjate. Uh-huh. Y ahora sí. sí tenemos una presa que contiene el agua. Sí. Sin embargo, no ha regresado uh-huh. a ese espacio público. Y de ahí, fíjate, ahí me brinco uh-huh. al tema del espacio público porque uh-huh. también estuviste platicando algo de eso. Sí. Y, ahí sí, para que veas que en la Ciudad de México tenemos mucho que aprenderles nosotros. Uh-huh. Acá todavía batallamos mucho con el tema del espacio público. Es más, ni siquiera sabemos qué es el espacio público. Sí. ¿Cuál es tu experiencia en lo que has estado haciendo en otras partes fuera de Monterrey, ciudad. De México? Mira, nosotros, bueno, en México creo que hay una cultura de espacio público pues de muchísimos siglos, ¿no? Sí. Casi milenios, yo diría, ¿no? Tal vez, sí. Que sí, obviamente eso está ahí y la gente lo usa casi naturalmente. Pero, uh-huh. por ejemplo, nos tocó trabajar en Nogales, en Sonora, uh-huh. que se podría decir que en términos de uso de espacio público podría ser algo similar a Monterrey, ¿no? Son ciudades donde hay climas muy extremos, uh-huh. donde la gente está más bien acostumbrada a andar en coche. Uh-huh. Pero yo creo que depende cómo haces el espacio público y dónde lo haces, de que se use o no, ¿no? En el caso este de Nogales, nos tocó trabajar en una zona periférica, muy relegada, asentamientos irregulares, donde había un cuerpo de agua que, pues, era el basurero de la zona, porque llegaba el agua del escurrimiento, se inundaba, se desbordaba, pero además todo el mundo echaba su basura y además era donde se descargaban las aguas residuales. Entonces, ahí nos pidieron hacer un parque, pero como somos, ¿no? Separando el agua del parque, o sea, no había una conexión. Uh-huh. Al final decidimos, más que hacer un parque, recuperar el cuerpo de agua. Y a partir del cuerpo de agua, hacer un espacio público. Entonces, uh-huh. lo que hicimos fue darle más espacio, más para que hubiera más volumen de agua en el cuerpo de agua, hacer unas zonas que se pueden inundar y que cuando hay secas, funcionan como espacio público, son unas canchas y unos juegos infantiles. Y todo alrededor del cuerpo de agua, un andador en el que la gente camina y luego una cubierta de multiusos, ¿no? De espacio de cancha, pero espacio de baile, de reuniones y tal. Y resulta que se volvió como súper atractivo para la ciudad porque es el único cuerpo de agua de Nogales. Entonces todo mundo va a caminar alrededor del cuerpo de agua y la gente, en vez de verlo como basurero, ahora lo ve como su espacio de identidad, ¿no? Y es un lugar que además los protege de las inundaciones. Entonces, es como pensar en cuál es el... Nosotros como lo hacemos es pensar cuál es el tema que tiene esta comunidad. O sea, cuál es el problema, no sé si decirlo, pero cuáles son sus condiciones que no les dan posibilidad de acercarse a usar el espacio público. Y a partir de ahí empezamos a pensar una solución de proyecto, ¿no? Oye, y no puedo evitar preguntarte si a ti con esta visión ves
nuestro río Santa Catarina así como un canvas para hacer un gran espacio público relacionado con el agua? ¿O? Pues sí, o sea, a ver, el río es río y creo que lo más importante es respetar que es río, ¿no? Y río sin canal, o sea, es río. Y a mí me parece que quizá uno de los temas del río es que está canalizado. Y todos los ríos del mundo canalizados son un problema. Porque el agua corre rapidísimo y se inunda. Y si el agua no le importa si alguien le dijo, mira, te vas a venir por aquí. Claro, está, y corre, pero además como ya no tiene áreas naturales, uh-huh. corre. Uh-huh. Y cuando tiene los meandros, que son las vueltas que uh-huh. da el río, o vegetación, sí va rápido, pero eso mismo lo frena, ¿no? Pero cuando lo canaliza, solo corre. Y está ahora sí el río. Tampoco, no, o sea, a mí este tema de si haces un espacio público adentro del río sí me parece peligroso, porque además usted, como decías, ¿no? Ya se llevó ya. todo. No, y las ¿no? canchas también. Entonces, a lo mejor no es dentro del río, sino más bien es a lo largo del río. Está este proyecto bien bonito que se llama Madrid Río, que justo lo escuché aquí en Monterrey hace unos meses. Y que es recuperar un canal, ¿no? Que era el canal del río. Es más, ese estaba entubado y lo abrieron y hicieron un río. Y claro, aquí no sé qué posibilidades habría, pero en ese caso se cuenta que los carriles de autos se fueron más a otro lugar. Y todo ese espacio lo hicieron andadores y está vegetado y es un lugar súper bonito que estructura toda la ciudad. Fíjate. Que es lo que hace también el río Santa Catarina con Monterrey. Al final es la gran espina dorsal de Monterrey. Sí, ¿no? Algunos más bien lo ven como una herida así. Pero ves cómo es un tema de cómo perseguimos el agua, ¿no? Esa es la otra cosa que creo que es fundamental en nuestro país, es hacer cultura del agua, dejar de ver al agua como el enemigo y empezarla a ver como pues, lo que nosotros mismos somos, ¿no? Nosotros mismos somos como parte del agua, estamos hechos de agua en nuestra mayoría. Y no somos un ente que utiliza y desecha, que es como nos entendemos. En realidad nos tendríamos que entender como parte del ciclo. Y cuando empiezas a entenderte así, también empiezas a ver los cuerpos de agua diferente. El tema de las inundaciones, en vez de quererlas alejar, más bien les haces espacio, ¿no? Como que abrazas eso en vez de desecharlo. Creo que eso es fundamental como sociedad, así, entender de otra manera nuestra relación con el agua. Loreta, padrísimo, qué padre platicar en términos de arquitectura, de diseño contigo. Y ojalá y próximamente pues tengas oportunidad de participar en algunos proyectos por acá. Tenemos muchísimas áreas de oportunidad. Bueno, y ustedes también son increíbles diseñadores, entonces más bien es compartir experiencias, ¿no? Que también hacen cosas muy padres. Le echamos ganas, ahí vamos, como todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, nos vemos próximamente en otra emisión de Regiópolis. Hasta luego.